aspecto ético, y yo soy de religión judía, no soy católico, y dije, yo fui el primer persona, dije, yo soy con la iglesia católica. ¿Qué fue lo que te motivó a pagar el sueldo? Oye, pero si yo he estado, yo te dije, yo no nací millonario, yo también he tenido trabajo y tocaba en motel y me echaron y no tenía plata para pagarle la luz, para pagar el arriendo, porque no era mío el departamento, y tenía que hacer cualquier cosa, sé lo que sufrí, sé lo que... Nunca fui pobre de que no tenía que comer, pero no quería llegar a Chile y decir mi papá, oye, necesito que me preste. No, quería yo solo. Yo, mi primer auto fue un pan de molde Suzuki. Eso, ¿cómo le llaman? Pan de molde, está bien dicho, sí. Me costó 600 mil pesos y me lo compré con mi plata. Hizo que mi hermana tenía un Honda, yo dije a mi papá, no, yo quiero comprármelo con mi plata, con mi ganancia. Y muchos en la universidad se reían, este era yo, Ernesto, decía Leonardo Farca, orquesta, no sé qué. Claro, tenía botones que sonaba. Después gané más plata, me compré otro mejor, pero ese es mi primer auto, pero el, ¿cómo se dice? Mi español está mejor ahora que te extraño, pero igual a veces me falta un poco el español. ¿Cómo se dice? El orgullo o el... compártelo con tu propio esfuerzo, es distinto el gusto de que si alguien te lo regala. Pero como si tú eres una persona que siempre te regala y no lo sabes, pero la gente que ha hecho lo que tiene por su sabe lo que es ganarse. Yo me podría ganar, en un diario en el otro día en Europa me preguntaron, si tú tuvieras ganado la lotería de 200 millones de dólares o te lo ganaste trabajando, mucho, muchísimo mejor haberte lo ganado trabajando, o sea, mil veces ni te cuento, porque el otro no tiene sabor, es como que te cayó del cielo. Leonardo, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están hoy día con nosotros, estos 5.000? Que tengan, bueno, ¿Cómo pueden de alguna forma, amigo? Muchos de ellos son emprendedores como tú, partieron también, muchos están partiendo de abajo, 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 y te admiran por eso. ¿Qué consejo le daría? Never give up. ¿Cómo se dice? Never give up. Nunca deje por pie. Mira, yo en Estados Unidos también probé muchos negocios y lo fue mil veces mal. Es que al tiro le chunté y todo, gente cree, claro, porque yo cuando fui campeón de Chile a los 9 años de tenis, entonces todo lo que el camionero dijo que yo todo lo que hago me fue bien, no es así. Muchas veces escuché, también quise ser, estuve 15 años piano y conservatorio, y quise ser Jimmy Connors y llegué hasta ahí, no. Pero never give up, siempre luchar. Yo probé, mira, hasta mis propios abogados y contadores se burlaban de mí porque le dije, mire, ¿qué pasa si hago este negocio y si le resulta y puedo ganar? Y déjate soñar, mucho me decía, ya, junta tus pesos, trabaja. Y yo dije, no, ¿por qué? Hay que soñar. Yo le diría a todos estos que, no de que voten por mí, de esto, del otro, todavía tengo que pensar esto, pero yo le diría que, never give up, siempre, que sueñen. Muchas veces iba a la cama a la noche y uno puede pensar en algo para tratar de soñar en eso. A veces pensaba, allá en la lotería, ¿qué de ellos sigue? ¿Cuánta gente podría ayudar en mi país si yo tuviera 10, 20 millones de dólares? Siempre soñaba y soñaba con eso hasta que resultó y lo puedo hacer. El otro día me preguntaron ir a la Teletón, este año le dije voy a ir y si Dios quiere voy a dar mucho más. Y para mí no me interesa ser famoso, me interesa hacerlo porque yo soy un hombre religioso. Yo creo que si tú haces algo, te llega de vuelta. Y los niños, la gente de ustedes, de vuestro Facebook, sigan soñando, que nunca paren. Never give up the hope. La fe es lo último que se pierde. Y van a ver que si ellos ayudan a los pobres, ayudan a su, primero tienen que ayudar a tus familiares, a tus hermanos, si te sueñan. Si haces correctamente, no robas, es una persona correcta, Dios te va a ayudar. Y quizás no te va a dar millones, pero va a tener un buen matrimonio. Hay muchas maneras de ver. Tú dices que la felicidad no se compra, ¿cierto? No es solo la plata de la felicidad, pero yo creo que yo soy un hombre feliz. No por la fortuna de tener una familia como la que tengo, la gente. Una que yo voy por la calle, la gente me saluda, son simpáticos. Mis trabajadores no me chupan las patas porque soy el jefe. Yo voy a las fiestas con ellos, siento el cariño. En cambio, tengo otros que voy y dicen, escucha, este gallo. Y tanta gente que hay en Chile con tanta plata, quizás la heredó, quizás son generaciones, no saben. Y tiene que cooperar más. A mí me da vergüenza. Hay una ciudad que yo tomé todos los teléfonos, que se llama El Salado, en general. Y ahí en AMI, que el gobierno de Chile tiene una planta de conservar cobre, pero el pueblo no tiene teléfono. Un diario dijo que eran 100 casas, son 1000 casas, no son 100, 1000 teléfonos. Wow. Que y no sé cuánto es internet. Y la gente no tenía el teléfono, siendo que hay una empresa angloamericana que tiene otro Mantos Verdes, hay varias minas. Y yo no tengo ni un proyecto ahí, pero un político me dijo, ¿te gusta ayudar a los pobres? Aquí hay una buena acción. Y lo hicimos y la primera llamada se hizo a la Bachelet. Desde allá por alto para adelante en el pueblo, llevamos a Luis Dima, unos cantantes, y
Y te juro que cuando contestó en La Moneda, a mí se me pararon los pelos de punta, porque y la gente lloraba, me abrazaba, la señora decía, pucha, ahora puedo llamar a mi hijo que vive en Antofagasta. Y en un país donde con tanta plantas hay tantas cosas más que yo no he visto, también que la gente son muy tacañas. Yo tengo un proyecto en el sur, un proyecto de exploración, y cada vez que voy al sur a ver lo salen los huesitos a salvarme, y yo, porque es fácil pasarle 20 lucas a alguien, ¿no? Te meten la mano al bolsillo, aunque a muchos les duele. Pero yo paso un supermercado, le compro a cada familia una caja con vino, con arroz, con esto, con chocolate para los niños, y me doy el trabajo de hacerlo. Mejor es que les doy igual un vino. Entonces, cuando voy, les digo, mira, me voy a las 4 de la tarde, viene todo el pueblo y a todos les doy su cajita.